seis familias. ¿Le llevan a mi mamá? Sí, rápido. Es todo lo que tenemos. Acá están las camas. Acá están mis hijas. Por lo que pedimos a las autoridades, señor gobierno, nosotros, Arequipa ha votado por usted. Nosotros incluso hemos tenido un local en Cono Norte por el señor Aquino. Hemos participado, hemos hecho nuestros votos, señor Humala, por favor. Queremos muro de contención. Lo único que pedimos es muro de contención. En la manzana acá, donde está del Palomar más abajo, tiene muro de contención. No la toca nada. Pero en cambio, nosotros las autoridades se han negado toda una vida desde el 90. Estamos luchando para que nos pongan nuestro muro de contención, pero no nos hace caso. Si habría muro de contención, no hubiéramos sufrido tanto. Personal del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, en coordinación con el gobierno regional, instaló el primer albergue para los damnificados de la inundación del pasado viernes. Se colocaron seis carpas en la capilla del Parque de la Madre, en la urbanización Juan el Bueno, en el Cercado, que ocupan seis familias que vivían junto a la torrentera de Venezuela y que lo perdieron todo. Las familias instaladas son Nelly Díaz, Brita Vimachi, Teófila de Beaño y Mónica Machao, y también los señores Denis Mendoza y Félix Aquino. Bueno, nosotros les agradecemos bastante a ustedes que están viniendo a preocuparse por nosotros. Sabe que nosotros lo único que le pedimos al gobierno regional y al alcalde de Arequipa, y si el señor presidente pudiese poner algo entre sus manos para podernos hacer un muro de contención. Nosotros lo único que pedimos es eso, el muro de contención.